Don Pedro, o Tata, como cariñosamente le decimos, no solamente ha sido para mí un abuelo muy cercano, de hecho ha sido un papá para mí. Y es impresionante la cantidad de cosas que nos ha enseñado, la cantidad de cosas que hemos aprendido de él. No solamente el desprendimiento, el dar cariño, el interesarse en los valores realmente importantes de la vida, que no son los materiales, como él era así, desprendido, las cuestiones materiales realmente no le importaban. También nos enseñó un profundo cariño por la cultura, por la educación, por la lectura. Me acuerdo que en punto de las 5:30 de la mañana nos levantaba diciéndonos, guerra, guerra, la ignorancia. La ignorancia es el hedor que se hereda de la infancia. Guerra, guerra, el invasor. Y bolas, tenemos que levantarnos inmediatamente y echarnos a la panza un cafecito e irnos a la escuela. Para él lo más importante era la educación. Yo creo que eso lo aprendimos mucho. Aprendimos también a amar la libertad, la independencia y amar sobre todo la honestidad. Un hombre honesto, un hombre comprometido con su país, un hombre que al fin y al cabo nos enseñó a amar profundamente a México.